En Efesios 4:1, estas palabras se repiten varias veces en el Nuevo Testamento. No tiene que ir ahí a buscarlo, nomás le voy a decir. En Efesios 4:1 somos exhortados a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. En Filipenses 1:27 se nos exhorta a comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12 se nos amonesta a andar como es digno de Dios, quien nos llamó a su reino y gloria. Y aquí en el versículo 10 de Colosenses capítulo 1 se nos amonesta a andar como es digno del Señor. Hermanos, andar como es digno de Él, según su dignidad. Deberíamos andar siempre, andar, está hablando de caminar, de nuestra vida caminar, conscientes de que estamos representándolo a Él. Amén. De que somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo. ¿Cierto? Que somos hijos de Dios y deberíamos de comportarnos como hijos de Dios. Yo creo que muchos cristianos no viven conscientes. Y la verdad, tristemente, muchas veces todos andamos un tiempo o en otro no conscientes de esa verdad y nos comportamos como se comportan los impíos. Como se comporta la gente que no son pueblo del Señor. Se nos olvida que nosotros fuimos pueblo santo, adquirido por Dios, dice la Biblia, para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y no deberíamos de comportarnos como los hijos de las tinieblas, sino como los hijos de luz que somos. Y andar digno de la vocación, del llamado, de quienes somos. Dios nunca nos va a pedir o nos va a mandar a hacer algo que Él sepa que no podemos hacer. O sin capacitarnos o darnos el poder para hacerlo. ¿Se acuerdan que Pablo decía, todo lo puedo en Cristo? No dijo todo lo puedo yo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces el Señor nos pide y nos llama a andar como es digno de Él, es porque sí podemos, en el poder del Señor, en Cristo. ¿Cómo es que luce, cómo se ve un cristiano que anda como es digno del Señor, que camina en su vida como es digno del Señor? Yo no sé usted, hermano, hermana, pero yo quisiera, y mi pensar es que usted también, por dentro, como cristiano, usted quisiera comportarse y andar como es digno de su Señor. Amén, hermanos, ¿está conmigo? Nuestro anhelo, nuestro deseo interior. ¿Se acuerdan lo que Pablo decía? Pablo decía, el hombre interior se deleita en el Señor, en las cosas del Señor. Pero pues luchamos con una naturaleza carnal, luchamos con una vieja naturaleza que se opone, que no quiere, que es rebelde, que no puede agradar a Dios. Pero el hombre interior sí quiere hacer lo que le agrada al Señor, sí quiere vivir como Dios manda. Amén. Y hermanos, por eso qué importante es que cuando venimos a la iglesia, vengamos con un corazón preparado. Bien. Vengamos espiritualmente preparados para recibir la palabra de Dios y para poder responder a ella. Amén. Porque en la carne, a la carne no le parece, no le gusta, no le interesan las cosas del Señor. Este tema no le interesa a la carne. Si usted es un cristiano carnal, este tema para usted es un tema aburrido, redundante, otra vez con lo mismo. ¿Estoy hablando de alguien esta tarde? Amén. A lo mejor usted está aquí y usted está diciendo, eso realmente no me interesa. Deme soluciones a mis problemas. Ayúdeme con este asunto. Deme cosas prácticas, hermanos. El cristianismo es práctico, pero el cristianismo está basado en la palabra de Dios. El cristianismo es una vida espiritual. Y entonces, si no andamos espiritualmente, si no vivimos espiritualmente, tampoco Dios puede obrar en lo práctico. O sea, muchas veces los pastores nos quebramos la cabeza, ¿no? Pastor, ¿qué puedo hacer para darle a la gente con este problema, con esta situación, una ayuda, algo que les va a ayudar? Y yo creo que deberíamos de hacer eso, pero hermanos, la solución no está en palabras humanas, palabras de hombres, filosofías humanas, consejos prácticos. La solución siempre está en la palabra de Dios. ¡Amén!
¿Y cómo puedo yo acercarme más al Señor y caminar más cerca de Él? Y Él es el que me va a dar la sabiduría, me va a dar el poder, me va a dar la gracia para poder enfrentar cualquier situación en mi vida. ¿Cómo luce un cristiano que anda como es digno del Señor? ¿Cómo deberíamos de lucir nosotros? Pues número uno, un cristiano que anda como es digno del Señor vive agradándole en todo. Amén. Agradándole en todo. Dice ahí el versículo 10, estamos en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, coma, y cómo anda alguien que anda como es digno del Señor, ¿qué dice? Agradándole en todo. Un cristiano que anda como es digno del Señor procura siempre hacer lo que le agrada a Dios. Hermanos, ¿se acuerda el tema del año pasado en nuestra iglesia? Siguiendo sus pisadas. Y el Señor nunca nos va a pedir tampoco que hagamos algo que Él mismo no hizo. Juan 8:29, si quiere verlo, si no está bien, escúchelo, pero deje una marca ahí en Colosenses. Ahorita regresamos ahí, pero Juan 8:29, miren las palabras del Señor Jesucristo. Porque el que me envió, este es Cristo hablando, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. La vida cristiana, hermanos, no es complicada, es sencilla. Muchas veces nosotros somos los que la complicamos. Si nada más nos preocupáramos de agradarle a Él, de tener esa actitud de que todo lo que hago, toda la palabra que digo, toda decisión que tomo, toda dirección en que voy, es quiero agradarle a Él, mire, Él se encarga de lo demás. Por eso dice la Biblia, buscar primeramente el reino de su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Amén. El deseo natural de un hijo, de cualquier hijo, ahora hablando en humanamente, el deseo natural de un hijo, de una hija, de un niño, de una niña, es agradar a su papá y a su mamá. Es el deseo natural de un hijo. Lo traemos ahí, el querer agradar a nuestros padres porque ellos nos dieron vida, porque ellos nos han criado, porque ellos nos han dado amor, amor, amor. El deseo es agradar a los padres. Y es un buen deseo. Amén, hermanos. También como hijos de Dios, el deseo natural de un hijo de Dios es querer agradar a su Padre Celestial. Amén. Hay dos razones por qué un hijo dejaría de querer agradar a su padre. ¿Está poniendo atención? Amén. Hay dos razones nada más por qué un hijo dejaría de querer agradar a su padre. Primeramente, porque su padre lo desilusionó. ¿O le falló? Humanamente hablando, a veces nuestros padres no son perfectos, cometen errores. Padres fallan a sus hijos, fallamos a nuestros hijos. Y a veces porque les fallamos a nuestros hijos, perdemos autoridad, perdemos credibilidad con ellos. Y los hijos se desilusionan. Y de ahí se agarran para rebelarse. ¿Me está siguiendo? Por eso dice la Biblia a los padres, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque los padres a veces provocamos a ira a nuestros hijos con nuestro propio mal comportamiento, nuestra propia inconsistencia, porque a veces decimos pero no hacemos, porque les damos un mal ejemplo. Pero hermanos, espiritualmente hablando, nuestro Padre nunca nos falla. Amén. Nunca nos falla, ni nos ha fallado, ni nos fallará. Amén. Entonces, como cristianos, Decir que ya no estoy viviendo para agradar al Señor, para agradar a mi Padre Dios, porque Dios me falló, es imposible. No es justificable, porque no es cierto. Hay cristianos que a veces se desilusionan, a veces cambian sus actitudes, dejan de vivir para servir al Señor, dejan de vivir, ya dejan de tratar, dejan de intentar de agradar a Dios y pues hasta se apartan del Señor, hasta se van de la iglesia, y siempre la pregunta es, bueno, ¿qué te hizo Dios? ¿Qué te hizo el Señor Jesucristo? Digo, sí, los seres humanos, hermanos en Cristo, podemos fallarnos unos a otros porque somos imperfectos. La Biblia dice que todos ofendemos muchas veces. Cierto. Amén. Pero el Señor nunca me va a ofender ni me va a fallar. Amén. Amén, hermanos. Entonces,
No hay razón por la cual yo dejar de vivir una vida para agradarle a Él, porque Él nunca me va a fallar. Porque Él nunca me ha fallado. Pero otra razón por la cual un hijo pudiera dejar de agradar, querer agradar a su padre, es por temor de fallar o por culpabilidad, o culpabilidad, perdón, por haber fallado. A veces por temor de querer hacer algo para Dios y fallar, mejor no hacemos nada. O a veces por culpabilidad de que ya sabemos que le hemos fallado anteriormente y nos da vergüenza, pena, temor, comprometernos otra vez, entonces nos quedamos sin hacer nada ya, sin intentar nada para Dios. Pero hermanos, Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Dios es un Dios perdonador. Él está por nosotros. Él conoce quiénes somos. Y Él está dispuesto a levantarnos cuando hemos caído y a seguir ayudándonos para seguir intentando tratar de vivir la vida cristiana. En Isaías 41, quiero que lo vea por favor conmigo, mi pasaje favorito. Isaías 41:10. Y un constante recordatorio, hermanos, para mí, de que aunque yo falle, mi Dios siempre está conmigo, no me va a dejar. Amén. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Amén. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Tengamos cuidado de no juzgar a hermanos que la han regado, que han fallado, que han pecado. Nosotros no somos juez, no somos quien para juzgar a otros hermanos, ni mucho menos para condenar a otros. Dios dice, aunque a veces has fallado, aquellos que te quieran hacer mal, aquellos que te quieran dañar, yo te voy a proteger de ellos. ¿Sabe? Nunca sabemos lo que Dios está haciendo en la vida de alguien. No estamos en sus zapatos. Entonces, sí, hay que tener cuidado de no cometer errores que otros cometen. Hay que cuidar uno mismo, su propio caminar con el Señor. Pero, hermanos, no hay que estar tan preocupados por lo que otros están haciendo o no están haciendo. Preocúpese de lo que usted, cómo usted está viviendo. Dice versículo 12, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Una cosa más que se me pasó decir, Dios está por el caído. Amén. Amén. Agarre esto, hermanito, hermana. A veces nuestra tendencia es querer patear al que está caído cuando deberíamos de ayudarlo. O criticarlo o condenarlo. Y se nos olvida que Dios siempre está por el caído. Cuando alguien ha caído, se encuentra en lo más bajo, Dios está queriendo ayudarle. Dios está extendiéndole su mano para levantarlo. Y Dios es protectivo de que otros no vengan a hacerle más daño a esa persona. Tenga cuidado con lo que dice y lo que hace. Porque Dios está por el caído. Amén, hermanos. Dice el versículo 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Versículo 14, no temas, gusano de Jacob. Dios llama a Israel, a Jacob le llama gusano. ¿Sabe, hermano? Eso es lo que somos. Somos con un triste gusano ante la presencia, ante la majestad de Dios. Eso es lo que somos. Que no se nos suba la cabeza porque no somos nada, no somos nadie. Somos polvo, dice la Biblia. Y aquí Dios le dice a Jacob, somos gusano. No temas, gusano de Jacob. Ahora, ¿por qué Jacob se iba a enojar con Dios? Si Dios, nuestro Hacedor, sabe quiénes somos. Él nos conoce. Nunca se ensoberbezca, cuide su corazón, hermanos. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Hay que humillarnos delante de Dios para que pueda darnos de su gracia. Amén. Somos gusanos, hermano. Pero Dios está por este gusano. Amén. Dios quiere ayudar a este gusano. Dios tiene planes de hacer algo grande con este gusano. Soy gusano. Es lo que soy, no soy más. Soy un vil pecador.
No hay nada que yo tenga que tenga algún mérito, que razón por la cual Dios tenga que bendecirme, ayudarme. No, soy un triste gusano. Pero el Señor está por este gusano. Amén. No se le olvide eso, hermano. Dios está por usted, dice la Biblia. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Ha caído? ¿Ha cometido errores? ¿Se siente que está por los suelos su ánimo por cosas que están pasando? ¿Ha fallado? ¿O no ha hecho algo bien? Dios quiere ayudarle a levantarse otra vez. Amén. Dios está por usted. Nada más está en que usted le dé la mano. Y Él dice, yo estoy ahí con mi diestra listo para levantarte, para ayudarte. Yo estoy por ti. No importa el problema, no importa la situación. Dios está por usted. Amén, hermanos. Entonces no tenga temor de intentar algo para el Señor. No tenga temor de volverse a envolver, a involucrarse, a servir, a querer hacer algo para agradar al Señor. Él ya sabe que usted es un gusano, yo soy un gusano. Él ya sabe que somos polvo, que muchas veces cometemos errores y caemos, pero dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantar. Bueno. Hermano, no hay que vivir esta vida derrotados. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Amén. Dice Hebreos 13, 5 y 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermano, Dios es nuestro ayudador. Lo único que yo tengo que preocuparme, agarre esto, lo único que sí me concierne a mí, de lo cual yo tengo que esmerarme y preocuparme, es de que mi Padre, mi Señor y yo estemos bien. Él se encargará de todo lo demás. Yo lo único que tengo que cuidarme es de que mi corazón esté bien con Dios, de que todo lo que esté haciendo lo quiera hacer para agradarlo a Él. Yo no sé cómo. Yo no sé de qué forma el Señor me va a solucionar un problema, me va a ayudar en mi situación, me va a dar la victoria, pero ya nomás tengo que saber que Él está en control y yo nada más tengo que cuidar mi corazón de querer hacer lo que hago, tener mis motivos bien de querer agradarle a Él. ¿Cómo es que luce un cristiano que anda como es digno del Señor? Siempre procurando hacer todo para agradarle a Dios. Sí es posible, hermano. Andar como es digno del Señor. Cuide sus motivos, cuide su corazón. Haga todo, toda decisión que tome, todo pensamiento que tenga, toda palabra que salga de su boca, asegúrese, ¿esto le agrada al Señor o no le agrada al Señor? Bueno, amén. Y verá que se va a ver algo diferente en su vida. Se va a ver algo diferente en su vida. Muy bueno. Número 2. ¿Cómo luce un cristiano que anda como es digno del Señor? Llevando fruto en toda buena obra. Ahí está el versículo 10, regrese a Colosenses. Un cristiano que anda como es digno del Señor es un cristiano que lleva fruto en toda buena obra, dice el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Y luego qué dice? Llevando fruto en toda buena obra. Hermanos, llevar fruto, vuelvo a repetir, yo sé que ya lo he oído varias veces en estos días, pero llevar fruto no es algo forzado, sino un proceso natural. No es algo que tengo que me tienen que forzar, ni que yo tengo que forzarme para llevar fruto. Yo nada más tengo que estar pegado al Señor y el fruto va a venir. Él va a producir fruto en mi vida. Mire lo que dice el versículo 4, ahí en Colosenses 1:4. Pablo está escribiendo a los colosenses, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera, ¿de qué dice? Evangelio. Del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva, ¿qué dice? Fruto, y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Dice, desde el momento que escuchaste el Evangelio, ese Evangelio, si lo recibisteis,
está creciendo y está llevando fruto en tu vida. ¿Sí o no? El evangelio es la simiente o la semilla incorruptible que fue sembrada en nuestros corazones para salvación. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, perdón, por la palabra que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciado. El evangelio es la preciosa semilla, hermano, que fue sembrada en nuestro corazón. Y cuando la palabra de Dios se siembra en el corazón de alguien, va a producir fruto. Si el corazón es buen terreno. ¿Sí o no? Amén, hermanos. Salmo 126, versículos 6 y 7 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Cuando salimos a tocar puertas, a ganar almas, a llevar el evangelio, es lo que estamos llevando. Estamos sembrando la preciosa semilla en corazones de los hombres. Y si leemos la parábola del sembrador en Mateo 13, sabemos que la semilla cae en cuatro distintos terrenos. Y la que cae en buena tierra, en un buen corazón, que recibe la palabra de Dios, produce fruto al 30, al 60 y al 100, y al 100%. Ciento por uno. Amén, hermanos. Porque va a producir el evangelio, va a producir algo en nuestras vidas. Entonces, alguien dirá, si soy cristiano, si soy salvo, ¿por qué es que no estoy llevando fruto? ¿Por qué pasará esto? Si el resultado de recibir la semilla del evangelio es que va a crecer y va a llevar fruto, ¿por qué es que algunos cristianos dejamos muchas veces de llevar fruto? ¿Por qué? Por eso dijo Cristo en Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. El problema no es la semilla. El problema no es Cristo. El problema no es la palabra, porque la palabra de Dios es pura, es limpia. Amén. El problema somos que nosotros no estamos pegados al Señor recibiendo los nutrientes de la vid, y una rama que está separada del tronco no puede llevar fruto. Así es, amén. Sí, estoy tratando de ayudarle, hermano. Dice la Biblia que el Señor nos puso para que llevamos fruto y nuestro fruto permanezca. Él dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? A ver, levante su mano. Levante su mano, usted es cristiano, a menos que no crea que es cristiano. Levante su mano. Si usted es cristiano, dice la Biblia en Hechos, no puede bajar su mano, en Hechos, que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Si usted es un cristiano es porque usted es un discípulo, o debería de ser un discípulo. Un discípulo es un seguidor de Cristo. ¿Se considera usted un seguidor de Cristo? Dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Deberíamos de querer agradar al Padre en todo. Deberíamos de querer llevar fruto en nuestras vidas. Pero no es algo que yo puedo hacer en mis propias fuerzas. No es algo que yo puedo fabricar, es algo que simplemente el Señor va a hacer en mí. Yo lo único que tengo que hacer es permanecer pegado a Él. Y Él me va a ayudar a llevar fruto. Y la razón que cristianos dejan de llevar fruto es simple y sencillo, simple y sencillamente porque se han separado de la vid. No están permaneciendo en la vid. El problema no es con la vid está viva, es la vid verdadera. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ahorita se lo voy a enseñar. El problema es con la rama, que la rama se separa de la vid. No tiene tiempo para la vid. Está muy ocupado con las carreras de la vida. Anda, ¿verdad? Tan ocupado que no tiene tiempo ni para leer su Biblia, ni para orar, ni para tener comunión con Dios. Por eso no se ve fruto en su vida. El problema es que no estamos permaneciendo en Cristo. La solución es pegarse de nuevo a la vid. ¿Quiere usted llevar fruto, hermano? Vuélvase a pegar al Señor. ¿Quiere usted ver fruto en su vida? Péguese al Señor.
y el Señor le va a ayudar a llevar mucho fruto. Amén, hermano. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Es un hecho. Es algo que dice, yo lo voy a hacer. Tú nomás permanece en mí. Yo voy a permanecer en ti, porque el Señor nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Yo nada más tengo que permanecer, hermano. ¿En qué área le ha aflojado usted en su vida espiritual? ¿En qué áreas usted no ha descuidado en su propio caminar espiritual? A veces puede ser que hasta está aquí en la iglesia, pero está aquí y no está poniendo atención. Hay cristianos que vienen a la iglesia a todos los servicios, pero no están aquí. Están aquí físicamente, pero no está su corazón aquí, no está su mente aquí. Está distraído, está pensando en otras cosas, está durmiéndose, está viendo el teléfono, está viendo el reloj, está pensando en lo que va a hacer después. No se concentra en, no pone atención en captar lo que se está enseñando. ¿Cómo se van a ver cambios en su vida? Y por eso es que pasa el tiempo, pasan los años y después no se ve fruto. Y nos desanimamos y muchos empiezan a echar la culpa a la iglesia. ¿Qué tiene la iglesia? El problema es la iglesia. No, el problema no es la iglesia. Así como el problema no es la vid, no es la palabra de Dios. El problema es usted que no está permaneciendo, no está nutriéndose de la vid. Porque si se nutriera la vid, usted no necesitaría que le estuviéramos amonestando ni exhortando. Llevaría fruto por naturaleza. Un cristiano que anda como es digno el Señor es un cristiano que lleva fruto en toda buena obra. Número 3, un cristiano que anda como es digno del Señor es alguien que está creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí dice en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera a los Corintios 15:58 dice, se lo voy a leer porque a veces se me equivoco. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Amén. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El cristiano que está andando, como es digno el Señor, es un cristiano que está creciendo constantemente. El cristiano que no crece, se seca, hermano. Un cristiano que no crece, se seca. Entonces es un desafío. Siempre estar creciendo. La Biblia habla de que estemos siempre abundando. Dice, si estas cosas abundan en vosotros. Allá en segunda de Pedro, Pedro dice lo mismo. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Allá dice eso. Capítulo 1, segunda de Pedro. Pues necesitamos estar procurando siempre estar añadiendo a nuestra fe. Abundando, creciendo, no se quede conforme, hermano. No se quede ahí estancado en su cristianismo. Debería estar viéndose más, creciendo más, conociendo más a su Señor. Pablo vivía por eso. Él decía: para mí el vivir es Cristo, a fin de conocerle. Era su deseo, su anhelo, conocerle. Y ese debería ser nuestro anhelo también. Entre más usted conozca al Señor, más lo va a amar. Entre más lo ame, más va a querer vivir para él. Número 4, dice el versículo 11, Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder. ¿Lo está ahí? ¿Está viéndolo? Un cristiano que anda como es digno del Señor es un cristiano que se fortalece en el poder del Señor constantemente. Hermanos, en nuestras fuerzas no podemos, tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios 6:10, amén. Y ese es el cristiano que tiene el poder de Dios obrando en su vida, y oiga bien, eso que Dios está obrando en su vida, esa fortaleza espiritual se manifiesta en su paciencia y longanimidad. Ahí dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. ¿Sabe qué? Vi el significado de la palabra longanimidad en el diccionario y dice grandeza y constancia de ánimo en las adversidades.
Me encanta esa definición. ¿Qué es alguien longánime o que tiene longanimidad? Esa es una de las características de nuestro Dios. Alguien que tiene longanimidad es alguien que tiene grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Y luego dice benignidad o bondad. Y luego dice clemencia y generosidad. Hermanos, es el carácter de nuestro Dios. En Romanos capítulo 2 y versículo 4 dice la Biblia que así es como Dios nos lleva al arrepentimiento. Así es como Dios nos lleva al arrepentimiento, dice Romanos 2:4. O menospreciáis, fíjese, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios no trata de llevarnos al arrepentimiento con azotes y con castigos y con golpes. ¿Sabe cómo lo hace? Mostrando su paciencia, su bondad y hasta su generosidad con nosotros. El día de ayer andaba tocando puertas y me encontré con un hermano, un cristiano. Y José se llama. Y le traté de compartir, le hice la pregunta, me dijo que estaba seguro, me dijo que sí era. Le dije, ¿por qué estás seguro? Y me dijo, porque tengo a Cristo en mi corazón. Me contestó correctamente. Y luego me empezó a dar su testimonio, muy parecido a mi testimonio. De niño su mamá lo llevaba a la iglesia. Pero llegó a la juventud y dejó de ir a la iglesia por completo. No fue salvo. Y dice, yo sabía todo lo que enseñaban. Dice, pero toda mi juventud la pasé bien rebelde, fuera de los caminos del Señor. Dice, hasta ya, ahora recientemente, hace unos años atrás, dice, el Señor me trató conmigo. Dice, yo sabía, fíjese cómo, dice, yo vivía siempre con el temor de que yo estaba rebelde con Dios y que Dios iba a tratar conmigo cualquier rato. Y para todo tenía temor. Cuando íbamos a salir de viaje, cuando íbamos a hacer algo, siempre estaba esperando de dónde va a venir el golpe. De dónde va a tratar Dios conmigo, porque yo sé que no ando bien. Aunque no era salvo, él decía, yo sabía que no andaba bien. Y dice, un día, ¿sabe cuándo pasó? Dice, aquí, en la yarda de atrás, dice, una alberquita. Dice, mi niño, de un año. Dice, cayó a la alberquita y se lo encontré flotando. Dice, y lo saqué de la alberquita a mi niño, dice, y lo primero que vino a mi mente es, Dios está tratando conmigo por no querer acercarme a Él. Y le empecé a pedir perdón a Dios y empezó literalmente a aceptar que su hijo estaba muerto ya. Empezó a decir, Señor, gracias por haberme dado a mi hijo. Mi esposa estaba llorando, yo estaba llorando y me puse de rodillas ahí en la banqueta, dice, con mi hijo tendido ahí, sin respirar, ya estaba morado, dice, de la cara. Y estaba levantando mis manos al cielo diciendo, Señor, gracias por haberme dado a mi hijo. Yo sé que estás tratando conmigo, yo sé que esto es por mi rebeldía, Señor, pero gracias, Señor. Así estaba. Y dice, en ese momento pasó un vecino por ahí a echar la basura y me vio y me dice, ¿qué pasó? Dice, se me ahogó mi hijo. Y dice, llámale al 911. Y dice, empieza, yo le respiraba en la boca, pero no pasaba nada. Le dijo, empieza a darle así, dice, en su pecho, en su estomaguito, empieza a moverle, empieza a respirar. Y dice, nomás empecé a darle así. Dice, y el niño echó agua y empezó a respirar. Estuvo, dice, no sé cuánto tiempo, pero el Señor dice que en lo que tardaron los médicos a llegar y todo eso, el que el niño respiró, que él por lo menos contó de 5 a 10 minutos, 5 a 10 minutos sin oxígeno. Y yo estaba escuchando todo esto y tengo los ojos así abiertos porque me está contando esto. Y con el temor de preguntar, ¿y su hijo quedó bien? Y me dice, sí, dice, ahí anda, y salió el niño. Amén. Salió el niño, dice. Dije yo, qué bueno es Dios. Le dije, hermano, dije, qué bueno es Dios. A veces sabemos lo que merecemos, pero Dios nos da bendiciones en vez de castigos. ¿Qué estamos esperando, hermanos? Para ponernos bien, para arrepentirnos, para buscar a Dios, para ser útiles a Él, para servirle a Él. Que pase una tragedia, déjeme decirle, Dios no obra de esa manera. Dios no obra con castigos y azotes, aunque la Biblia dice que no debemos tentar a Dios tampoco. ¿Sabe cómo Dios nos convence? Dándonos bendiciones cuando nosotros sabemos que no merecemos bendiciones. Amén.
Algunos de ustedes están jugando al cristianito, hermano, como predicaba la semana pasada. Y Dios ha sido tan bueno con ustedes. Les ha dado buenos hijos, les ha dado buena salud, les ha contestado un montón de oraciones. Y todavía la estás pensando para ponerte bien. ¿Qué estás esperando? Dios te está tratando, está amando, te está siendo bondadoso contigo. Está siendo paciente, hasta generoso contigo. Y aún así, estás pensándola para ponerte bien con Dios. Qué malagradecidos somos. Pero hermanos, un cristiano que anda como es digno del Señor, es un cristiano que se fortalece en el poder del Señor constantemente, y ese poder, esa fortaleza se nota en la paciencia que le da a ese cristiano, la longanimidad que tiene ese cristiano, la habilidad de perdonar y de hacer bien a otros y seguir adelante, no cansarse de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Ese es un cristiano que está caminando como es digno del Señor, que a pesar de que me han fallado, de que me han hecho mal, de que no he recibido algo, de que ha venido adversidad, pruebas, pero sigue adelante haciendo lo que agrada al Señor. Amén. Siendo buenos con otros, siendo generosos con otros, sirviendo al Señor. Ese es alguien que está reflejándose el carácter de Cristo en su vida. Porque anda como es digno del Señor. Y por último, es aquel que anda con el gozo del Señor en su vida. Dice el versículo 12, Colosenses 1:12, con gozo, con gozo, con gozo. Cuando un cristiano anda caminando como es digno del Señor, anda con el gozo del Señor en su vida. Un gozo que se manifiesta, oiga bien, a través del agradecimiento, de la gratitud que tiene. Dice ahí, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El cristiano debería ser la persona más agradecida de todos, porque tiene el perdón de sus pecados, porque tiene herencia en el cielo, y debería ser la persona más gozosa en el mundo, porque tiene lo más importante. Dice el Salmos capítulo 100, por eso el Salmo, ¿verdad?, que nos recuerda esto. Dice claramente, déjenme leérselos. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre. Su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El agradecimiento es el resultado de una actitud de contentamiento. Así es. Bueno. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Amén. Cuando tenemos un corazón agradecido, es porque tenemos contentamiento. Amén. Tenemos satisfacción. Así es. En que tengo a Cristo, y si tengo a Cristo, tengo lo más importante. Todo lo demás es secundario. ¿Por qué debería el cristiano andar con gozo y agradecimiento en su vida siempre? Por la salvación que tiene en Cristo Jesús. Gloria a Dios que tenemos lo más importante. Amén, hermanos. A propósito, ¿tiene usted el perdón de sus pecados? ¿Tiene usted a Cristo en su corazón? ¿Cuáles son las dos cosas principales que podemos hacer para llegar a ser cristianos que andan como es digno del Señor? Para ser una iglesia que anda como es digno del Señor. Pablo le decía a Colosenses, y ya para terminar, en el versículo 3, siempre orando por vosotros. Y en el versículo 9, vuelve a decirlo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Sabe lo mejor que podemos hacer unos por otros, mis hermanos? Es orar unos por otros. Y a veces es lo que más inconstantes somos en orar unos por otros. Por eso estamos tratando de hacer esa cadenita de oración, esos compañeros de oración, esos mensajes por teléfono de orar, para promover que estemos orando más unos por otros. Porque si hay alguien que puede hacer algo en nuestras vidas para transformarnos, es el Señor.
Yo no puedo cambiar a mi esposa no me puede cambiar a mí. A lo mejor usted está aquí un poco frustrado porque su esposo no cambia, su esposa no cambia, su hijo no cambia. El único que puede cambiarlo es el Señor. Qué bueno saber que la promesa de Dios es que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero el problema es, como dice Santiago, el problema es que no tenemos porque no pedimos. Hay que estar orando. Más puede la oración que cualquier otra cosa. Mejor si oramos en vez de frustrarnos nada más. Amén, hermanos. Y la segunda cosa es manteniéndonos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de toda sabiduría e inteligencia espiritual. La palabra de Dios contiene su voluntad para nuestras vidas. La palabra de Dios nos va a mantener limpios para que sigamos llevando fruto. La palabra de Dios es el agua viva que riega la semilla del Evangelio en nuestros corazones para que crezcamos espiritualmente y llevemos fruto espiritual en nuestras vidas. El último pasaje que quiero leerles es Isaías 55, 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esta mañana me puse de rodillas y le estaba pidiendo al Señor. Y se lo digo al Señor una vez más ahorita en oración. Señor, yo no puedo cambiar las mentes de nadie. Señor, mis palabras no pueden hacer cambiar de pensar a nadie. Pero tú has prometido, Señor, que tu palabra nunca regresará a ti vacía. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra y que venga con el poder de tu Espíritu Santo para que pueda hacer cambios en los corazones de la gente. La promesa es que su palabra nunca va a regresar a él vacía, que siempre va a lograr aquello por lo cual el Señor la envió. El Señor quiere usar su palabra para transformar su vida, hermano. La pregunta es usted, ¿hay cabida en su corazón para la palabra del Señor? ¿Usted va a dejar que la palabra de Dios se siembre en su corazón? Vamos a orar todos.